sobre las importaciones de leales de lácteos, principalmente de Nicaragua. Los dejo con él para que les explique en detalle sobre este tema. Después de que hablen los tres, que van a hablar de un tema diferente cada uno, va a estar el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados amigos ganaderos que nos visitan de todas las regiones de nuestro país. Muy buenos días, señores de la prensa que nos brindan el honor de estar esta mañana con nosotros. Somos representación de los ganaderos del Salvador, abordando el tema crucial que nos embarga en esta mañana, que es las dificultades que hemos estado enfrentando a lo largo de ya varios años, pero agudizado en los últimos, en relación a la comercialización de nuestros productos, de nuestra leche, como consecuencia de una competencia desleal, una competencia desmedida, principalmente generada por las importaciones de lácteos de Nicaragua. Cuando hablamos de competencia desleal, tenemos que hacer la aclaración que adquiere el calificativo de desleal en el sentido que son productos sin cumplir las mínimas exigencias de calidad en cuanto a higiene, en cuanto a análisis bacteriológicos y químicos, y que atentan contra la salud de nuestra población. Lógicamente, producir lácteos a través de leches que no llenan los requisitos de higiene, de frío, nos generan competencia a los ganaderos nuestros, quienes nos esmeramos en ofrecer productos que cumplan las condiciones mínimas de higiene, que cumplan las cadenas de frío, y pues ellos vienen a ofrecer un subproducto en su actividad. La leche es para ellos un subproducto, su actividad principal es la producción de carne. La mayoría de ganaderías son ganaderías sumamente extensivas en Nicaragua, que producen promedios mínimos por vaca, 3-4 botellas por vaca. Ordeñan 1000 vacas, son 3000-4000 botellas de leche. Pero ese es un subproducto para ellos. Leches que las caminan distancias largas para llevarlas a los centros de proceso, de procesamiento, y para que puedan tolerar esa distancia sin entrar en descomposición. Muchas de esas leches son tratadas con sustancias nocivas a la salud, conocido ya de todos, principalmente la formalina, que es un producto cancerígeno, que es un producto que atenta contra la salud de los riñones, y a eso nos hemos estado enfrentando, y no hablamos de cantidades pequeñas. Es un problema registrado por cifras del mismo Banco Central de Reserva desde ya hace varias décadas para acá, desde el año que yo tengo reportes desde el año 2004, estamos en el año 2021, y hay información un par de años antes del 2004. Fíjense que en el año 2004 ya no era pequeña la cantidad de leche que ingresaba de Nicaragua procesada en quesos. Era el equivalente a 464 mil botellas de leche diarias y ya nos generaban dificultades. Sin embargo, siempre
por petición de los ganaderos, había algún grado de control, tanto en puntos ciegos, muchos de estos productos entraban por puntos ciegos, en aduana existían algunos controles, y se lograba contener al grado de que tengo registrado estos 5 años hasta el año 2009 con incrementos sostenidos de un 3.75% anual, llegando en el año 2009 ya a ser una cifra de 538 mil botellas diarias. El equivalente en queso, cuando lo trasladamos a botellas de leche fluida, ya estábamos hablando de esa cantidad. Posteriormente, si ustedes muy bien saben, hubo un cambio de gobierno en el país y tuvimos 10 años bajo ese gobierno. Y de igual manera, en esos primer quinquenio hasta el año 2014, pues los incrementos anduvieron por el orden del 9.5% anuales, promedio, registrando ahí momentos cruciales, como en el año 2013, donde entraron ya 806 mil botellas diarias. El ingreso de queso equivalente a botellas de leche fluida era ya de 800.727 botellas en el año 2013. Al 2014 bajamos levemente a 793.000 botellas. Luego, hasta el año 2018, tuvimos incrementos de un 4.5, disminuyeron los incrementos anuales. Cuando registramos, ¿por qué 2018? Porque en el año 2019, que está registrado completo el año, a partir del mes de julio del año 2019, empezaron a haber incrementos significativos. De tal forma que de 31.898, aquí estoy hablando ya de kilos de queso, nos subimos a 40 millones de kilos de quesos y lácteos que ingresaron a nuestro país procedentes de Nicaragua, registrados en aduana. Eso implica que de haber estado ya en el año 2018 a niveles de 961 mil botellas de leche diarias procedentes de Nicaragua, subimos al siguiente año al nivel de 1.200.000 botellas de leche diarias. Ya esto nos metía en serios problemas, muy serios problemas. Estábamos casi equiparándonos a la producción total de los ganaderos del Salvador. Y venían, por las razones que al principio indicaba, a ofertar sus productos a precios mucho más bajos que los nuestros, por lo que mencionaba, que para ellos la leche es como un subproducto y por las condiciones en que las trabajan. Debo de hacer una aclaración a estas alturas. No todo el producto que entra en Nicaragua es producto de mala calidad. Hay producto que cumple las exigencias. Hay producto que, bueno, en análisis bacteriológico está muy bien, si lo vamos a hacer en su origen, en las plantas, si se le hace acá localmente. Y de igual manera, pues, en cuanto a adulterantes químicos, que son muy peligrosos, pues no se utilizan porque son las escasas leches de calidad que puedan procesarse en Nicaragua, que cumplen con... Pero el más alto porcentaje de estos productos lácteos sí son leches que no cumplen condiciones. Son leches que, así someramente se los digo, don Javier nos va a hacer el favor de ahondar un poco más en esto, pero son productos lácteos que en el resto de países de Centroamérica no tienen ingreso, porque en esos países sí están definidos en cuidar la salud de su población y principalmente la población más vulnerable, porque el alto porcentaje de estos productos van a los mercados municipales, van hacia los estratos
de más bajo poder adquisitivo de nuestra población. Eso es lo que la gente busca, lo más barato. Y ahí está lo más barato. Y ahí está el producto procedente de Nicaragua. Y ahí está la Escherichia coli. Y ahí está la salmonela, que nos va a generar serios problemas de salud en nuestra población. Ahí están los residuos de formaldehídos. Ahí están en innovaciones, en el uso de químicos que no sean tan tangibles como algunos cloros. Y de igual manera, productos cancerígenos. Entonces, es eso, pues, lo que está sucediendo. Ese es el drama que nuestra sociedad está viviendo, que nuestra población está enfrentando, y que nosotros particularmente como productores estamos pues siendo marginados, porque no permiten, están desplazando nuestra producción. No podemos, muchos ganaderos con dificultades para vender su producción de leche, muchos ganaderos pues teniendo que vender su leche a precios que no le permite recuperar lo que son sus costos de producción. Tal vez el amigo aquí, don Javier Reyes, me hace el favor de ahondar en esto, en el incremento de los costos. O Pedro, que lo tengo aquí a mi izquierda. En cuanto al incremento de los costos de producción que hemos enfrentado los ganaderos en este último año. Para no perder el hilo, bueno, del año 2019, 2020, lo que va en el año 2021, la situación se vuelve mucho, mucho más dramática. Llevamos a niveles ya de, les mencionaba, 961 mil botellas diarias de leche importada de Nicaragua en el año 2018. En el año 2019, como efecto del incremento del mes de julio en adelante, del año 2019, llevamos a 1.207.000, a pesar que, si me permiten entrar en detalles mensuales, en ese año 2019, veíamos la situación tan dramática y nos abocamos al ministro de Agricultura de ese momento, le hicimos ver nuestra situación, y de alguna manera pues también logramos conversaciones con el secretario comerciales el señor Catán, sí, don Miguel Catán, y pues al menos logramos que en esos meses se revirtiera un poco la tendencia que traían. O sea, al septiembre del 2019 nosotros ya estábamos desesperados. Estaban ingresando un promedio de 4.139.000 kilos de queso en ese mes. Para el siguiente mes, gracias a esas conversaciones, se ve una leve disminución, se reduce en un 16% en esos dos meses, un aproximado de 8% mensual. Estoy hablando de septiembre a octubre y a noviembre del año 2019. Pero luego empiezan nuevamente los ascensos. Diciembre del 2019 y llegamos al año 2020, donde inicia nuevamente a ascender la importación. Llegamos a los momentos de la pandemia en marzo. De marzo a abril, por esta misma situación de las restricciones de transporte y todo lo que trajo la cuarentena, se nos disminuyó de 3.981.000 kilos a 3.518.000 kilos de leche. Pero pues fueron pocos los meses. A partir del mes de julio nuevamente empezamos a ver cómo se disparó la importación nuevamente. Y no se detuvo, llegando a 4.769.000 kilos de queso en el mes de julio. Y pues promediando el año 2020, llegamos
a 48.580.000 kilos de queso. Eso, si lo trasladamos a botellas de leche, es equivalente a 1.5 millones. 1.500.000 botellas de leche diaria ingresaron en el año 2020 de Nicaragua a El Salvador, registradas en Banco Central de Reservas, es decir, entraron por frontera, entraron por aduana, supuestamente cumpliendo requisitos. Ese ha sido siempre nuestra petición, nuestra exigencia al gobierno, de que efectivamente se cumplan los requisitos sanitarios. Existen el marco legal suficiente como para poder garantizar que nuestra población consuma productos de calidad procedentes de cualquier país que ingrese a nuestro país, y garantizar entonces como consecuencia que nuestros ganaderos tengan una oportunidad de seguir en esta tan noble labor en la que la mayoría de nosotros nacimos, en la que, como en mi caso personal, mi padre fue ganadero, mi abuelo fue ganadero, mi bisabuelo fue ganadero, mi tatarabuelo fue ganadero, y ahí para atrás no sé, pero me imagino que también fueron ganaderos. Y aquí estamos. Y condenando a mis hijos, ahí anda uno que me acompaña, le gusta el ganado por mala suerte. Y entonces, por eso estamos aquí, defendiendo esta noble labor, esto que aprendimos a hacer, esto que nos permite garantizarle la alimentación a nuestro pueblo. Producir un alimento de tan excelente calidad como es la leche y todos sus derivados. Esta tan noble labor que nos permite de igual manera generar empleos constantemente y generar, por qué no decirlo, muy buenos empleos, porque muchos de nosotros tenemos gente a la que le pagamos muy bien, la gente que, por decirlo, se especializó, pero como nosotros aprendieron a usar una máquina de ordeño, es gente constante en nuestros corrales y ordeñan a mano. Es gente que aprendió a ponerle tratamientos a nuestros animales. Es gente que nos garantiza la alimentación, la calidad de nuestros forrajes, de nuestro pasto. Y muchas de esas gentes están ganando, mucho más arriba del mínimo. $400, algunos más de $400. Yo tengo gente que gana más de $400 al mes. Y es gente, y déjenme decirles, dentro de ellos, uno analfabeto, pero con un alto sentido de responsabilidad. ¿Y dónde esa gente puede ocuparse? ¿Dónde más? Si desaparece nuestra actividad. De ahí el resto de personas que trabajan conmigo son personas con bajo nivel de escolaridad. No pueden ser absorbidos por la industria. No pueden ser absorbidos difícilmente por otra actividad que no sea la nuestra, la ganadería, la agricultura. Y eso es lo que nosotros hacemos. Generarle empleo a esa gente, generarle seguridad a su familia, seguridad alimentaria. Entonces es eso pues lo que nosotros reclamamos, es eso lo que, por decir la palabra, porque a mí no me gusta, yo siento que la palabra reclamar ya es confrontativa, y a mí, yo sé que somos, es la naturaleza de cada uno de nosotros los ganaderos, no somos confrontativos, simple y sencillamente nos gusta poner en claro las cosas. Nos gusta poner en claro las cosas, y somos personas de honor y defendemos nuestro honor, pero como tal nos gusta que nos traten también pues con honor, y que es lo que se ofrece, que es viable poder cumplir, pues que hagamos todo lo posible por cumplirlo, porque si me extiendo un poco, pero perdónenme, pero quiero dejar en claro algo. Cuando digo no somos confrontativos, no tenemos nosotros colores políticos, cada uno de nosotros podrá tener, y no entiendo, no sé yo, ni es cosa que me interese, cuáles puedan ser las preferencias de cada uno de los que estamos aquí al frente en esta mesa, cuáles podrán ser las preferencias de cada uno de los que nos acompañan,
Lo que sí yo sé que nos unifica es la preferencia en nuestro gusto por nuestro trabajo. Nos encanta nuestro trabajo, esa es nuestra lucha y eso es lo que defendemos, que se nos permita continuar en lo que estamos acostumbrados a hacer, a lo que sabemos hacer bien. Eso es lo que reclamamos, eso es lo que pedimos, eso es lo que solicitamos. Estamos, pues, en otras palabras, ofreciéndole a nuestras autoridades una posibilidad de reivindicarse, generándole a tanta gente que depende de la actividad de la ganadería, nosotros, nuestros trabajadores, la gente que nos vende los concentrados, la gente que nos vende los agroquímicos para cultivar nuestro maíz, nuestro sorgo, para alimentar nuestras vacas, las que nos venden los medicamentos para la sanidad de nuestros animales, la gente que procesa la leche, la que distribuye. Bueno, en esa cadena, escuchaba que mencionaba un amigo un día de estos, son 300,000 personas mínimo, ¿verdad?, en nuestro país, general estabilidad laboral a esas 300,000 personas. Pienso que no es nada insignificante. Y si nuestro país, nuestro gobierno, busca estabilidad laboral para nuestra gente, pues entonces lo tiene sencillo. Aquí tiene aliados. Estamos dispuestos a trabajar para generar empleo a nuestra gente. Entonces estamos en esa condición, en esa disposición de generarle empleo a nuestros amigos en el campo, a la gente que trabaja con cada uno de nosotros, a los que trabajan en las cadenas de distribución de medicamentos, de alimentos. Creo que, pues, para no alargar, enfatizo lo más importante en cuanto a lo que es la situación que nos genera la importación de lácteos de Nicaragua. Estamos en el último año, solo déjenme mencionar estas cifras. Las tengo por acá. En los últimos meses, mencionaba un amigo de que andábamos, pues, por 1.5 millones de botellas de leche diarias. Pero realmente, como anduvimos en el mes de julio, en el mes de julio de este año, llegamos a 1.8 millones de botellas de leche diarias. Esa importación de fueron en el mes de julio 5.117.000 kilos de queso los que ingresaron de Nicaragua. Si eso lo convertimos nosotros a botellas de leche, llegamos a estos valores, llegamos al valor de 1.8 millones. El mes de agosto bajó, pero es 1.750.000 botellas de leche. O sea, nos hicieron el favor de traer 50.000 botellas de leche menos de Nicaragua. Y esperemos que sea esto resultado de medidas que pueda estar tomando nuestro gobierno. En el mes de septiembre se disminuyó a 1.6 millones, 1.600.000 botellas de leche. Estamos hablando de ya 200.000 botellas de leche menos que lo que se reportó en el año de julio. Pero nosotros, los ganaderos, necesitamos que de Nicaragua no ingrese más de 750.000 botellas de leche. Y ese es un trabajo grande que tiene el gobierno. Porque sabemos que más del 50% de ese producto que nos ingresa de Nicaragua es producto que no cumple las especificaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Allá en aduana, el equipo suficiente como para monitorear el ingreso de todos estos productos. Ya romper con aquel esquema de que venían 2-3 marquetas ya señaladas, estas van a muestrear y esas salían buenas. ¿Y las qué? ¿Cuántas le meten a un camión de esos? 200, hasta 197 restantes, pues quién sabe cómo venían. Entonces, deben de haber muestreos aleatorios que sean, pues, garantes de la calidad de esos productos. Necesitamos eso, voluntad en nuestras autoridades
y poder. Y las dos cosas, esos dos factores que son indispensables, están pues en manos de nuestras autoridades el poderlas obtener. La voluntad, yo entiendo que el ministro de Agricultura y su gente tienen la voluntad de hacerlo. Poder, yo entiendo de que nuestro presidente es capaz de otorgarles ese poder, porque entiende que eso implica garantizar que nuestro gremio no se sepulte, que la ganadería no llegue a ser historia en nuestro país, que nuestros nietos les cuenten que sus abuelos tuvieron vacas, no, que ellos puedan cuidar vacas y que puedan, a través de cuidar vacas, estar garantizándose una vida digna y garantizarle también a sus trabajadores una vida digna, como es la pretensión de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ganaderos, muchas gracias por haber asistido. Hay muchos representantes de pequeñas asociaciones de ganaderos de todos lados del país. Como decía don Eli, nosotros no queremos pelear con el gobierno. Siempre hemos pedido, por favor, a veces hasta implorando, que nos dejen trabajar. Que nos dejen trabajar, no hemos pedido dinero. Si se cumple la ley, es todo lo que queremos, que se cumpla la ley. Él ya explicó, don Eli, la situación de las importaciones. Y esos números asustan, porque después dicen que nosotros los ganaderos no tenemos la capacidad para abastecer el mercado nacional. Pero cuando nos han robado el mercado nacional, no podemos competir con Nicaragua. Para empezar, el lago de Managua es más grande que todo El Salvador. Entonces, cuando pedimos nosotros trato igual, yo a veces comparo los ganaderos mexicanos con el TLC con Estados Unidos. ¿Y ustedes creen que el gobierno mexicano va a desaparecer a sus ganaderos por complacer a los americanos? No lo van a hacer. Y aquí ya tenemos dos décadas que nos han venido quitando políticamente, y 20 importadores de leche nos han venido a quitar el mercado nacional. Y nos están terminando. Es por eso de estas reuniones. No es a protestar en contra del gobierno. Nosotros le hemos pedido y dar señales al señor presidente de la República que nos oiga. Pero a veces tenemos dudas de que los mandos medios, llámese ministros o comisionados, le lleven la información de lo que nosotros pedimos. Porque ¿de qué nos sirve pedir millones, tanto que ofrecen que el fideicomiso ya viene? ¿Y de qué nos sirve si no tenemos mercado? Para quedar más endeudados, yo creo que no es la forma de hacer patria. Si son 200,000, 300,000, porque nosotros como ganaderos también somos agricultores, muchos tienen caña, y los problemas son profundos en todos los sectores. Pero para eso están las autoridades, para ayudarnos mutuamente y platicar. Pero tenemos 2 años desde que inició la pandemia de estar pidiendo, solicitando, de la manera, de todas las maneras. Se lo hemos expresado, no somos quemallantas ni buchincheros, pero ya estamos llegando con el agua arriba de la nariz. ¿Y qué es lo que sucede? Que seguimos igual. Han habido cambios, dicen que la frontera ahorita está cerrada. Y estos números que dijo don Eli son los del Banco Central de Reserva, no los del contrabando, ¿verdad? También a la gente de la industria, que se una a nosotros. Porque cuando hablamos de estos temas, si nosotros desaparecemos, ellos ya no van a vendernos concentrado, ¿verdad? Entonces, la situación es grave. Es una cadena. Ya vieron el aumento a partir de ayer de la gasolina, de los combustibles, perdón. Entonces, todo ha subido. Cuando se vino el incremento del salario mínimo, a nosotros no nos asustó, porque pagamos arriba el salario mínimo. No digan que en el campo no se paga bien,
como lo dijo don Eli. Pero la situación es grave, ya lo